Comenzamos con la segunda ponencia del día, que corre a cargo de Elena Ramos, actualmente consejera técnica de secundaria obligatoria y bachillerato en la Subdirección General de Ordenación Académica. Ella es profesora de griego, profesora de secundaria en la especialidad de griego, y aparte de haber impartido docencia de esa asignatura, como ella dice, le ha tocado, bueno, pues impartir docencia en otras materias para completar horarios y demás, con lo cual es una experta en muchas áreas. Ha impartido docencia en nuestro país y también ha estado en Londres, en el Centro Español, en el Cañada Blanche de Londres, del que fue directora. También ha sido cargo directivo en institutos de Madrid. Y ese sería un poco, bueno, pues su presentación profesional. Ahora bien, yo he de decir que me sabe poco decir algo así, porque presentarla a ella, tener el placer de presentar a un compañero, siempre es eso, siempre es un placer, y en el caso de Elena, mucho más, porque es, aparte de una profesional excelente, una persona súper, súper trabajadora, que nunca dice no a nada, que está ahí pendiente, sea la hora que sea, para terminar lo que se le pida, tenaz, meticulosa, con un lenguaje que ya vais a ver súper cuidado, en español, en inglés, en alemán, en francés, en griego, evidentemente, en latín, o sea que, vamos, ahí habla perfectamente bien un montón de idiomas. Pero sobre todo, lo que decimos, es muy buena gente y os lo va a contar de manera estupenda. Ha estado participando en los grupos de trabajo de la Unión Europea en representación de nuestra subdirección y ha ido viendo, bueno, pues la evolución de todos estos temas en Europa. Así que, sin más, os dejo con ella y espero que os guste mucho la ponencia. Todos tuyos. Me voy a cambiar aquí. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchas gracias a María Ángeles. Espero que después de esta presentación no resulte decepcionante lo que os voy a contar, porque me ha puesto el listón muy alto. Antes de empezar, quería decir un par de cosas. Aparte de, por supuesto, como han hecho mis compañeros, daros las gracias por estar aquí. Yo miraba hoy el programa y pensaba, seguro que todos están pensando que mi ponencia es la más aburrida de todas. Entonces, voy a intentar por todos los medios que no sea así, que os pueda de alguna manera atraer hacia una cosa que a mí me parece bastante fascinante, que es el proceso por el cual las cosas llegan a nuestras aulas y dónde empiezan a gestarse, que en este caso son en las reuniones de los grupos de trabajo de la Unión Europea y las actuaciones que hace la Comisión Europea relacionadas con educación. Como decía María Ángeles en su primera presentación, hace ya mucho tiempo que entraron las competencias en nuestro panorama educativo y, sin embargo, a la gente que, como yo, ya somos un poco mayores, a mí casi que me parece que fue ayer. Y cuando yo oí por primera vez decir que ya lo vamos a cambiar, casi que me entró el pánico diciendo, no puede ser, si acabamos de empezar a trabajar con ellas y de repente los de la Unión Europea se les ocurre decir, ahora las vamos a cambiar. Dice, pues no quiero ni pensar en mis compañeros profesores lo que van a opinar de todo esto. Lo que voy a intentar en este tiempo que esté con vosotros es un poco daros un panorama general de lo que ha ocurrido y sobre todo traeros mucho material. Me ha tranquilizado mucho oír que las presentaciones estarán a vuestra disposición, porque vais a ver que mi presentación está llena de hipervínculos en los que vais a poder encontrar los documentos originales de los que yo he sacado la información, para de alguna manera quienes estéis interesados podáis tener vuestro propio juicio sobre lo que ha ocurrido. Porque muchas veces uno, aunque intenta ser lo más objetivo posible, pues da una visión de acuerdo con lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, bueno, pues me gustaría que
si consigo mi objetivo de hoy, cuando vayáis a casa y tengáis esta presentación, os asoméis a los documentos, les echéis un vistazo y a partir de ahí podáis empezar a adaptar, como decíamos también antes, lo que ya hay, pensando en lo que va a haber muy pronto. No sabemos cuándo, pero evidentemente la recomendación de la Unión Europea es que los Estados miembros de la Unión Europea adapten sus currículos a la nueva recomendación, con lo cual, tarde o temprano, algo habrá que hacer. Así que ya podéis empezar a trabajar en ello. Vale, pues, como decía antes María Ángeles, y de alguna manera mi ponencia entronca con la suya, el principio de todo esto es, por supuesto, la recomendación sobre competencias para el aprendizaje permanente del 2006, que tenía los objetivos que enuncia en su introducción de contribuir al desarrollo de una educación de calidad orientada al futuro y adaptada a las necesidades de la sociedad europea y proporcionar un marco común de competencias clave que sirviera de referencia para los responsables de la política educativa, los responsables de instituciones educativas, los agentes sociales y los propios estudiantes, y apoyar las decisiones aprobadas en otros campos relacionados con el educativo y dirigidas a la juventud en general. Para mí es muy importante subrayar, y veréis que lo hago muchas veces a lo largo de la presentación, que el marco es simplemente eso, es un marco, y que, por lo tanto, estaba pendiente de desarrollo en todos los campos. Evidentemente, en la educación básica, como ha dicho antes nuestra compañera María Ángeles, pero en todas las demás enseñanzas, y no solo en las enseñanzas, sino que, puesto que se habla de competencias para el aprendizaje permanente, se supone que son las competencias que un individuo a lo largo de toda su vida debe adquirir aprendiendo no solo en la enseñanza formal, sino en todos los contextos en los que se produzca aprendizaje, que me atrevo a decir que son todos en la vida. Es decir, todos los educativos, todos los laborales y todos los sociales incluso. Y entonces el objetivo es muy amplio y en cada uno de estos casos ha de adaptarse. Posteriormente a esta recomendación, en la Unión Europea se desarrollaron dos marcos específicos. Uno de ellos es el marco europeo de referencia para el emprendimiento, que se hizo en marzo de 2016, y otro, que empezó antes, es el marco para el desarrollo y la comprensión de la competencia digital en Europa, que se publicó en 2013 y que ya está en fase de actualización desde 2016. Como veis, aquí ya empiezan los hipervínculos, ¿eh? O sea que luego vais a poder verlos detenidamente, aunque yo os haga una referencia general. El primero que voy a hablaros es del marco de referencia para el emprendimiento, que surge en respuesta a la falta de consenso sobre los elementos distintivos que permitían la definición de competencia. Como sabéis, la competencia emprendedora tiene dos enfoques que, de alguna manera, no es que sean contrapuestos, son complementarios, pero que en función del énfasis que se ponga en uno de ellos o no, hace que esta competencia sea más o menos discutida. Para algunos, la competencia emprendedora tiene que ver sobre todo con la creación de empresas y con la faceta financiera. Para otros, este énfasis en esta competencia hace de alguna manera que se haga una visión economicista de la educación y ha sido muy criticado por ello. Por eso hay otra faceta del emprendimiento que tiene que ver con la creatividad, con la resolución de problemas, con la manera de manejar recursos ante determinadas situaciones, que a veces ha pasado desapercibido, pero que es una parte muy importante de esta competencia, ¿eh? Y por lo tanto, el marco surge un poco para clarificar todo esto. Y por otra parte, parte de la preocupación derivada de un informe de Eurídice en el que se dice que casi la mitad de los países de Europa siguen la definición de emprendimiento recogida, pero hay un tercio de los países que utiliza una definición propia que no tiene que ver con la definición recogida por las recomendaciones europeas, y hay casi 10 países que carecen de definición a nivel nacional de esta competencia. Es decir, que se consideraba que lo mismo que otras competencias habían sido muy desarrolladas y muy trabajadas, esta de alguna manera estaba en una situación un poco dispersa, y por ese motivo se plantea hacer un desarrollo más específico. Para daros una pequeña pincelada, ya os digo que el documento completo lo tenéis en el enlace que os he puesto, simplemente decir que se combinan dos dimensiones que veis ahí. Os pido disculpas porque en algunos casos los gráficos están en inglés porque los he sacado directamente del documento, ¿eh? Entiendo que no son difíciles, pero bueno, os voy a contar un poco. Hay tres áreas de competencias, marcadas son los tres círculos que aparecen en torno a, o sea, como haciendo un perímetro. El verde es la capacidad de poner
o de reflejar en una acción esa creatividad. La naranja, las resources, es el uso de los recursos, la movilización de recursos para aplicar la creatividad. Y la azul es la que tiene que ver con las ideas y las oportunidades. La representación gráfica, que nunca es casual, como decía antes María Ángeles, que dice que lo más interno son las ideas, lo que está más dentro del individuo, los recursos es un nivel hacia el exterior y la acción es cuando se crea algo que va más allá, es decir, que vamos como de lo interno a lo externo. Y cada una de estas tres áreas tiene marcados distintas competencias, que son esas 15 competencias que en conjunto, y el marco hace mucho hincapié en decir que aunque unas están marcadas, todas las que están marcadas en azul tienen que ver más con las ideas y las que están marcadas en naranja más con los recursos y las que están marcadas en verde más con emprender acciones, solo funcionan en conjunto y de alguna manera pueden cada una de ellas pertenecer a las tres esferas, es decir, ninguna de las tres esferas puede desarrollarse sin que participe todo esto. Por otra parte, el marco para el desarrollo y la comprensión de la competencia digital se inicia muy pronto, se inicia en 2013, en principio porque la competencia digital con el desarrollo de las tecnologías nos obliga a una continua adaptación. En principio, el primer texto se publica pensando en mejorar la competencia digital de los ciudadanos. Tengo que llamar la atención que una de las cosas en las que insiste la Comisión Europea es que las pruebas que se han realizado de evaluación siempre dan como resultado que la competencia digital de los ciudadanos está en un porcentaje muy alto por debajo de lo que necesitan para cumplir satisfactoriamente sus funciones dentro de sus puestos de trabajo y sigue siendo deficitaria entre el alumnado en las enseñanzas formales, con lo cual es un objetivo prioritario mejorar la competencia digital de los ciudadanos europeos. Por otro lado, puesto que es necesario mejorar la competencia digital, se plantea como objetivo prioritario diseñar políticas educativas que favorezcan la adquisición de esta competencia y planes específicos de formación para grupos concretos. La actualización está prevista en dos fases. La primera fase, que ya ha empezado, tiene que ver con actualizar el vocabulario, sobre todo adaptarlo a los nuevos entornos y contextos digitales, en el que ya la diferencia, por ejemplo, entre lo que es trabajar online y trabajar con un ordenador local es cada vez más difusa, por aquello de que trabajamos muchas veces en la nube, utilizamos programas que están online pero que los manejamos desde nuestro ordenador. Por otra parte, el tipo de dispositivos ha crecido exponencialmente. Trabajar con herramientas digitales no tiene que ver solo trabajar con un ordenador, sino con todo tipo de utensilios que todos llevamos permanentemente con nosotros. Y por otro lado, se trata de una cosa muy importante, que es introducir las actualizaciones necesarias para cumplir con la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos. Uno de los aspectos en los que más hincapié va a hacer el marco de competencia digital es en todos los aspectos que tienen que ver con la confidencialidad de los datos, también con la propiedad intelectual, con la ciberseguridad. Todo esto es un aspecto muy importante. Y por otro lado, hay una cuestión que es bastante novedosa también, es ampliar los niveles de competencia a 8 para facilitar ejemplos y conocimientos de conocimientos, habilidades y actitudes de cada uno de estos niveles. No me he resistido a poneros este precioso dibujo, no sé qué tal se ve, pero tenéis debajo la fuente, lo podéis ver, lo podéis descargar, que es una representación gráfica de lo que se considera la ejemplificación del mundo moderno, en el sentido de que de lo que se trata es de aprender a nadar en el océano digital. Entonces, cada uno de los niveles, veis que hay 8, están marcados arriba en distintos colores. Cada uno de los niveles, cuando miro para allá sé que perdéis la voz, pero es que lo veo mejor allí que aquí, por eso. Cada uno de los niveles tiene marcado con un cuadrado las tareas que se pueden desarrollar, con un círculo el grado de autonomía que se tiene para desarrollar esas tareas y con un triángulo, algo que no veo, pero ahora mismo no me acuerdo. El dominio cognitivo, efectivamente. Evidentemente, los niveles van desde una mínima autonomía en la que todas las funciones se realizan
acompañado de otros o asesorados por otros, hasta el grado máximo de autonomía en el que se puede ayudar a otros a empezar a iniciarse en el mundo digital. Como os digo, me parece una representación absolutamente preciosa y yo como no he podido resistirme a compartirla con vosotros. Bueno, pues siguiendo la estela marcada por estos dos marcos que se desarrollaron de manera independiente, en junio de 2016, como parte de la nueva Agenda de Capacidades para Europa, se decide poner en marcha la revisión de la recomendación de 2006 sobre las competencias. ¿Con qué objetivos? Pues en primer lugar, para examinar la experiencia adquirida durante los años anteriores, para hacer una valoración de qué es lo que se ha hecho y cómo ha funcionado. Después, para actualizarlas, reflejando la evolución política, social, económica, ecológica y tecnológica que ha experimentado el continente europeo en estos años, y además para explorar nuevas vías para fomentar la enseñanza y el aprendizaje orientados al desarrollo de las competencias clave. Ni que decir tiene que, evidentemente, en este contexto europeo, en cambiante, hay factores a los que vamos a volver a referirnos a lo largo de la exposición y seguramente a lo largo de toda la semana, que determinan notablemente este posicionamiento de la Unión Europea. No hace falta que os explique a ninguno, porque todos lo hemos vivido, el enorme impacto, por ejemplo, que tiene la explosión de atentados terroristas que en un momento dado son ejecutados por gente que ha sido educada dentro de la Unión Europea. Y esto hace que la Unión Europea se plantee la necesidad de reforzar de alguna manera la educación en valores, el conseguir incorporar a la sociedad europea a todos los ciudadanos que viven en ella, y no solo a los de determinada clase o a los de determinado estrato social, sino a todos aquellos incluso que han llegado en momentos más recientes o que de alguna manera pueden sentirse excluidos de la cultura europea. Por otra parte, las amenazas ecológicas al medio ambiente hacen que haya muchísimo hincapié en el tema de sostenibilidad, luego lo vamos a ver, y de recursos sostenibles en todos los campos, por supuesto también en educación. Y por otra parte, la grave crisis financiera tiene mucho que ver también con el tema de tratar de alguna manera de formar a los ciudadanos para impedir que estas situaciones puedan en un futuro repetirse, o al menos es de uno de los objetivos de los que se va a hablar mucho en la Unión Europea. En el análisis preliminar, que es bastante largo, se hace un estudio de qué es lo que ha ocurrido y se llegan a las siguientes conclusiones. Por una parte, es evidente que la adopción del marco ha conllevado modificaciones de mayor o menor calado en las normas educativas de todos los Estados miembros. En estos años, sabéis que España tuvo, por una cuestión casi absolutamente fortuita, pero justo en el momento en el que salieron las recomendaciones de 2006, España estaba elaborando su ley de educación, la ley orgánica. Entonces, España fue un país pionero, en cierto modo. Ah, por supuesto. Paramos inmediatamente, que viene el director de la UIP para saludarnos. Bueno, pues volvemos con el análisis preliminar que hicieron los miembros de la Unión Europea. Como os decía, aunque la adopción del marco había conllevado con modificaciones en casi todas las normas de casi todos los países, en mayor o menor medida, la primera conclusión que destaca, o que por lo menos a mí me llamaba la atención, es que la Unión Europea dice, la mayor parte de los estados han centrado sus esfuerzos en tres competencias, dos de ellas directamente relacionadas con disciplinas académicas. Supongo que como docentes veréis que es que realmente a todos nos resulta más fácil pensar en las competencias que tienen más que ver con las disciplinas académicas y ver cómo aplicarlas y cómo desarrollarlas. Y yo cuando vi esto me sentí súper identificada porque dije, sí, claro. La mayor implicación ha estado relacionada con la competencia de comunicación lingüística y con la competencia matemática y las competencias básicas en ciencias y tecnología. Y en tercer lugar, unida a estas, la competencia digital,
porque yo creo que todos somos absolutamente conscientes de que esto es una urgencia y además hay un montón de herramientas que nos permiten trabajar con ello. Entonces la competencia digital, un montón de herramientas que tenemos que descubrir, que tenemos que explorar, y esto nos hace estar en permanente formación. Sin embargo, la repercusión era mucho menos significativa en los restos de las competencias y sobre todo en aquellas habilidades que aparecen casi como que al final de la recomendación, como habilidades transversales a las 8 competencias, y que son la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos, que es algo que suena precioso y que... ¡qué problema! Bueno, de hecho, siguiendo un poco en esta línea escéptica, los propios analistas de la Unión Europea dicen, los estudios realizados reconocen que hay pocas evidencias explícitas de los beneficios concretos derivados de la publicación del marco. Y aquí yo creo que, y decidme si no es verdad, que la mayor parte de los profesores al final dicen, bueno, pero ¿esto en qué se concreta? Realmente todos estamos de acuerdo en el plano teórico en la discusión de las competencias, en que estas competencias son básicas, en la definición, nos parece preciosa y tal, pero ¿cuánto cuesta trasladar eso al aula de verdad? ¿Y cuánto se sufre para decir... ¿realmente estoy trabajando todas las competencias? ¿Los alumnos las han desarrollado? Una cosa que habéis comentado vosotros y os habéis adelantado, con lo cual, queda casi ahora como si lo hubiera preparado, es que el alcance de las reformas se observa fundamentalmente en la educación básica y es más difícil de apreciar en otras enseñanzas. Y la Unión Europea dice, esto es una carencia, la recomendación está pensada para la formación en todos los ámbitos. Y, en principio, aunque había que empezar por algún sitio y todo el mundo empezó por la educación básica, insisten, hay que tratarlo en FP, hay que tratarlo en la enseñanza para personas adultas y hay que tratarlo en contextos de educación no formal de todo tipo. Se puede afirmar, además, que el marco, si no para otra cosa, sí que ha servido para que todo el mundo tenga unos niveles mínimos de calidad educativa en este enfoque competencial que es al que se supone que debían aspirar todos los Estados miembros y eso lo consideran como un logro del marco. Entonces, en ese aspecto, eso es una valoración positiva. Y, como ya os decía, resulta difícil atribuir todo esto al marco y los propios expertos reconocen que, bueno, que ha habido otras cosas que han influido. Por ejemplo, la adopción de otras políticas o marcos, como el marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje, el proceso de Bolonia en la educación superior, o, como os decía antes, el contexto social y político de la Unión Europea que nos ha ido empujando a tener que centrar nuestros esfuerzos en determinadas cosas. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que se observan? En primer lugar, lo que ya os decía, adaptar y aplicar en la práctica el modelo educativo. Es decir, todos el modelo teórico parece que ya lo tenemos integrado, en mayor o menor medida, pero el llevarlo a la práctica sigue siendo un reto que la Unión Europea sabe que está aún por conseguir en muchos sitios. Por otra parte, la evaluación. Vuelvo a lo mismo, sé que estoy delante de muchos docentes, yo ahora mismo estoy en el Ministerio, he sido docente, he sido directora, tengo miles de amigos docentes que me dicen que evaluar por competencias es una tortura y hay que buscar instrumentos para permitir la evaluación por competencias de una manera más eficaz y más competencial, lo cual a veces pasa por entrar en la discusión que antes apuntábamos también de si una evaluación únicamente cuantitativa permite hacer una evaluación competencial. Es un tema de debate para cuando tengáis tiempo en las comidas y eso. No me lo preguntéis luego a mí porque, en fin. Además, hay una cosa que a mí me parece también, y quiero llamar mucho la atención, ya os lo he dicho, pero vuelvo sobre ello. Reforzar la concepción de que el marco es un instrumento flexible y adaptable. Es decir, que la definición de las competencias no es una definición que ahí os la suelto y la tenéis que aplicar tal cual, sino que cada país, cada comunidad autónoma en nuestro caso, cada centro y cada profesor debe hacer uso de ese marco para adaptarlo a su contexto. En el caso del país, al contexto educativo del país, en el caso de la comunidad, a las normas de la comunidad autónoma, en el caso del centro, al proyecto educativo del centro y en el caso del profesor, bueno, me he saltado los departamentos didácticos que a su vez pueden tener su propio enfoque en las programaciones y el profesor al alumnado que tiene y a las posibilidades de trabajo que tiene con ese alumnado. Esto hace que pensemos,
Claro, yo la primera vez que yo vi la definición de las competencias dije, bueno, si yo consigo que un alumno aprenda todo esto, bueno, es que es un marco. Y como marco tiene distintos grados de desempeño, distintos niveles, distintas posibilidades. Y yo creo que que la Unión Europea reconoce que en ese aspecto no se ha logrado trasladar que eso hay que adaptarlo. Así como, por ejemplo, el marco europeo de referencia de las lenguas está siendo ya muy trabajado y ya sabemos que las capacidades que ahí se desarrollan se adaptan a las distintas necesidades del alumno, a los distintos contextos educativos. Tenemos que aprender probablemente a trabajar en el caso de las competencias de esta misma manera, ¿eh? Probablemente desde todos los ámbitos, incluido el institucional. Por lo tanto, es un reto, creo que está muy bien señalado. Y por otra parte, como otra de las cosas que yo creo que como docentes todos señaláis y todos señalamos, no se puede implantar un modelo competencial sin darle una formación adecuada al profesorado para hacerlo. Una formación que sea no solo profesional, sino de cultura educativa, una formación cultural. Entonces, así se señala. Como decía antes María Ángeles, el marco de la Unión Europea no es el único marco que se ha establecido en estos años. Ha habido un montón de ellos. Empezó la OCDE con el DSECO, cuyo informe final, como comentábamos antes, salió en 2003. Y la propia OCDE ya ha desarrollado uno nuevo. Ya os digo que tenéis los enlaces para que lo podáis ver. No voy a entrar en cada uno de ellos, aunque me gustaría, porque cada uno me parece interesantísimo, por los enfoques que hacen de la competencia global para un mundo inclusivo, en el que habla de una única competencia global desglosada en distintas facetas o en distintas caras. Además, está el P21, el Partnership for 21st Century Learning, que es una asociación privada pública de Estados Unidos en la que participan muchos centros públicos y muchas compañías, sobre todo compañías informáticas, Microsoft, Apple, están metidas ahí, que han desarrollado un marco para el aprendizaje en el siglo XXI, que es también muy interesante. Luego está el Foro Económico Mundial, que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible hace una nueva visión educativa para desarrollar, para desbloquear el potencial de la tecnología. El Consejo de Europa, que tiene su marco de competencias, que es el que nosotros conocemos. Y en la UNESCO vamos a ver que hay un marco de competencias intercultural y un marco global de dominios de aprendizaje. Todos ellos, como digo, los podéis mirar con detenimiento. Cada uno de ellos tiene un enfoque diferente, aunque tienen características comunes. Las características comunes que se señalan son, por una parte, que todos parten de la necesidad de que hay que cambiar el modelo educativo y adaptarlo a las exigencias de la sociedad moderna. Esto que siempre oímos de no se puede educar para el siglo XXI con las técnicas del siglo XVIII o las técnicas del siglo XIX. Todos ellos parten de que el mundo moderno ha cambiado, el tipo de alumnado ha cambiado y el tipo de exigencias a las que tenemos que enfrentarnos como docentes y como ciudadanos es diferente. Dentro de este enfoque temático específico que cada uno de ellos elige, todos combinan diferentes competencias y en todas ellas se combinan un plano cognitivo y un plano no cognitivo, ¿vale? Haciendo hincapié en el último, en el plano no cognitivo, que tiene que ver con no solo el conocimiento, sino otra serie de cosas, ¿eh? Es decir, el plano cognitivo tiene unas habilidades o conocimientos que tienen que ver con el saber y en el plano no cognitivo hay también habilidades que tienen que ver más con el posicionamiento del individuo dentro de la sociedad. Capacidades que tienen que ver no solo con lo que se sabe, sino con cómo se utiliza lo que se sabe dentro de un determinado contexto y en función de las necesidades que se tienen. Y además, por supuesto, unas actitudes y unos valores. Todos ellos, todos los marcos, utilizan terminología diferente, pero definen conocimientos, habilidades y actitudes como elementos clave de esta competencia. Y además, en todos ellos aparecen las habilidades transversales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Diferencias. Pues la principal diferencia es que no todos tratan las mismas, no, to no todos tienen la misma lista de competencias, ¿eh? Algunos de ellos solo abordan una gama limitada, no pretenden constituir una base global, sino que tratan aspectos muy determinados, como que pueden tener que ver con la ciudadanía o con la tecnología. Y esto hace que tengan diferentes enfoques a la hora de estructurar sus marcos y ponen énfasis en determinadas habilidades. Os he puesto aquí un pequeño esquema. Lo que está marcado en naranja son lo que cada uno de estos marcos no incluye en comparación con el marco de competencias clave de la Unión Europea. El primero que tenéis, el de la OCDE, de DSECO, el que es el antiguo,
aparecían todas las competencias que recoge la Unión Europea, pero exceptuando la última, las conciencias y expresiones culturales. En el nuevo del DSECO han decidido, al tratar la competencia de una manera mucho más global, no hacer referencia explícita a la competencia matemática ni a las competencias básicas en ciencia y tecnología, ni tampoco a la competencia digital, ni tampoco al sentido de la iniciativa. El Consejo de Europa pues, no hace referencia ni a las competencias matemáticas ni a la competencia digital. En el Foro Económico Mundial de las Habilidades o de las Capacidades para el siglo XXI y en el P21 están los mismos que están en el marco de la Unión Europea. En la UNESCO pues veis que solo que aparecen tres menos. Resumiendo un poco esta visión, ¿qué es lo que nos llama la atención? Pues que realmente la única que aparece en todos ellos es la competencia lingüística. Y aquí estoy arrimando un poco el asco a mi sardina por aquello de que soy de griego, que al final el lenguaje es lo que más importa, y las competencias sociales y cívicas. Es decir, que en eso aparecen en todos ellos recogidos en mayor o menor medida como un aspecto fundamental de la educación, pero cada uno de ellos tiene su enfoque diferente. Bueno, después de haber hecho este análisis preliminar, la Unión Europea, la Comisión Europea lo que se plantea es iniciar un proceso de consulta. Es decir, estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Ahora queremos intentar recabar opiniones de distintos sectores para ver cómo tenemos que trabajar la modificación de estas recomendaciones que teníamos del año 2006. Entonces, ahí os he puesto una agenda de las actuaciones que se han hecho. Como veis, todo empieza en junio de 2016 con una reunión del Grupo de Alto Nivel de los Objetivos 2020 sobre Educación, y a partir de ahí empiezan consultas a distintos niveles. Aparece el Foro Educativo Training and Youth, que está formado por representantes de los sectores implicados en educación, por autoridades educativas, por representantes de distintos países que tienen que ver con asociaciones de profesionales y por instituciones educativas privadas y públicas. En noviembre se reúne un seminario de expertos para hacer la revisión del marco de competencias y además se vuelve a reunir el grupo de alto nivel y se inicia un grupo de trabajo sobre educación cívica como uno de los temas o pilares fundamentales de la revisión de las competencias. Aparte de esto, periódicamente vais a ver que ahí aparecen los directores generales de educación escolar, es decir, los que tienen que ver con los niveles básicos de la enseñanza. Aparecen también los directores generales de formación profesional, que abarcan tanto formación profesional como educación de adultos, y el Comité Consultivo sobre Formación Profesional y la Conferencia de Redes de Políticas de la Unión Europea en el ámbito de la educación escolar. El 14 de junio de 2017 se cierra este proceso de consulta con una conferencia sobre el marco de competencias clave a la que volveré a referirme un poquito más tarde. Además de todas estas actuaciones, se hace una consulta pública online. No sé si alguno de vosotros habéis tenido conocimiento de esta consulta. Ahora os voy a decir por qué os lo pregunto, porque España ha tenido un grado de participación muy alto en esta consulta. Pero bueno, el periodo de consulta se hizo desde febrero de 2017 hasta mayo de 2017. Podía participar cualquiera, pero estaba destinado, en principio, dirigido a las autoridades y responsables políticos, a redes y organizaciones especializadas, a instituciones educativas, profesionales de educación, interlocutores sociales, investigadores y académicos. Y el objetivo era recabar información en general sobre la visión que se tenía sobre el marco y sobre la necesidad de revisarlo, recogiendo aportaciones sobre los siguientes temas, sobre las fortalezas y debilidades que se veían en el marco, sobre las áreas prioritarias en las que eran necesarios cambios y sobre los instrumentos y procedimientos útiles que podían servir para adquirir las competencias clave en toda la Unión Europea. Como os digo, el marco tenía un espectro muy amplio. Sin embargo, aunque la Comisión Europea manifestó su satisfacción por el número de respuestas, si veis ahí, las respuestas al cuestionario fueron 500, lo cual, para ser de todos los países de la Unión Europea, a mí personalmente me parece un poco modesta, ¿eh? O sea, entiendo que está bien, y creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a los ciudadanos de la Unión Europea, pero es verdad que muchas veces estos esfuerzos tan grandes que se hacen luego no tienen a lo mejor la repercusión. No sé si alguno de vosotros lo conocíais. Bueno, pues que sepáis que de las 500 respuestas, 233 fueron de España. Es decir, que realmente en España ha habido una participación muy alta. O sea que, bueno, pues sí, tengo que decir que la mayor parte de las respuestas
y probablemente la información no ha sido trasladada con el suficiente éxito y todos tenemos un poco que hacer examen de conciencia en este aspecto, es decir, hay que buscar canales para hacer llegar esto a quien tiene que llegar. La mayor parte de las respuestas proceden del sector del profesorado universitario, probablemente de escuelas de educación, con lo cual entiendo que a lo mejor precisamente de ahí procede el que haya habido un nivel de respuestas tan alto. El segundo país, no os he traído un gráfico de los países participantes porque al final España ocupaba tanto y el segundo país es Italia, que casi se lleva la otra mitad y luego los demás participan en un nivel muy, muy, muy bajito. Está la Unión Europea, que tiene 69 participaciones. Y luego el resto de los países participan con un nivel de participación muy, muy bajo, ¿eh? O sea que realmente aquí está bastante representado lo que se piensa en nuestro país, al menos lo que se piensa en las instituciones de educación superior y entiendo que las de formación del profesorado sobre qué es lo que está pasando con el marco de las competencias. Además de las 500 respuestas al cuestionario, hubo 69 personas que aportaron un documento adicional en el que de alguna manera detallaban su visión sobre el marco y luego hablaré un poquito de lo que decían estos documentos. A mí me ha interesado tanto esto que a lo mejor me entretengo demasiado en el tema, pero quería un poco daros una visión. Ahí debajo tenéis el enlace en el que aparece un documento que acompañó a la recomendación final en el que se explica todo este proceso más detalladamente. Pero como veis, sí que quería por lo menos copiaros algunos gráficos que vierais el porcentaje de participación. ¿Dónde se concentra? En el distribución por sectores vemos que la mayor parte de la gente, el 44% de la gente que participa en el estudio, es gente que de alguna manera está relacionada con instituciones de educación y de formación. Luego también autoridades públicas o miembros del gobierno es uno de los un 23%. Organizaciones ONGs y organizaciones no voluntarias tienen un 11%. Y lo demás, pues está muy, muy disperso. Hay servicios de orientación profesional, asociaciones de contratadores o empleadores o agentes de contratación, sindicatos, negocios privados. Y a nivel geográfico también veis que la distribución es un tanto desigual. Hay un 45% de las participaciones de gente que lo hacen desde instituciones que tienen que ver con el desarrollo a nivel nacional y que son las que más directamente tienen contacto con la Unión Europea y por lo tanto probablemente las que más información tienen. Hay un 16% de gente que participa representando instituciones a nivel regional o de comunidades autónomas, un 17% a nivel local y un 22%, que es también un número bastante significativo, lo hacen en representación de instituciones europeas, lo cual es bastante lógico, claro. O sea que evidentemente son los que más contacto tienen con esto. Las principales conclusiones, bueno, pues para hacer un recorrido muy rápido, entre las fortalezas, lo que más destaca es que se considera que el marco de competencias es relevante para la educación y para la formación, lo cual evidentemente, si lo comparamos con las debilidades, vemos que encaja, puesto que entre las debilidades, los que consideran que la debilidad es que no sea relevante, es donde menos respuestas se recogen, es decir, que hay una coherencia. Se habla de que el grado, o sea, el rango de competencias que abarca el marco es lo suficientemente amplio, se considera que es relevante para el empleo y a medida que vamos avanzando ahí, pues vamos de alguna manera bajando. Muchos de los participantes no consideran una fortaleza el que sea fácil de utilizarlo en el contexto o que las definiciones sean adecuadas o que sea específico o que esté suficientemente detallado o que sea estable o que tenga una vinculación clara con pruebas obtenidas de la investigación. En el caso contrario, en las debilidades, lo que más se destaca como una debilidad es que no se ha desarrollado a lo largo del tiempo, es decir, que parece que claramente lo que transmite la encuesta es que hay una demanda de modificarlo, aunque a veces esto nos parezca mentira. Se considera que no está suficientemente detallado. Hay un buen número de respuestas que consideran que debería concretarse más, que a qué se refiere cada una de las competencias. Y algo que a mí me parece muy significativo es que destaca bastante la gente que considera que es difícil de utilizar el marco. Lo cual, de alguna manera, si yo recojo lo que decíamos antes, que muchos de mis compañeros me trasladan como profesores, y es que se sienten muchas veces sobrepasados por la dificultad que implica la exigencia de implantar las competencias en el aula, pues es tranquilizador de alguna manera. Es decir, no están solos, hay mucha más gente que lo piensa. Entonces,
Bueno, estos dos que se ven regular o más bien mal, lo estoy viendo aquí, lo que hacían, el primero que tenéis ahí es si había una pregunta concreta para cada una de las competencias, no en general, sino para cada una de las competencias, sobre si estaban adecuadamente descritas en el marco. Como os digo, no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, puesto que lo podéis leer y luego, si eso, veremos al resumir las conclusiones a las que se llega, sí que hablaremos un poco más de ello. Veremos que, en general, el porcentaje más alto de gente está más o menos de acuerdo. Es decir, no hay grandes extremos en desacuerdo ni en absoluto acuerdo de decir no se puede mejorar. Esa franja que veis en rojo son los que están de acuerdo. Hay una franja en verde que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y luego realmente donde más desacuerdo se observa, o así lo recoge el estudio y sí que yo creo que se aprecia aquí, es en la competencia digital. ¿Lo podéis leer? ¿Lo veis? La de competencia digital es el quinto, empezando por arriba, es el que en el que hay más gente que considera que no está adecuadamente descrito. Probablemente, dice el estudio que hacen los de la Unión Europea, tiene que ver con el hecho de que luego se ha desarrollado un marco digital mucho más específico. Entonces, en comparación, la definición que se daba en el marco de las competencias clave parece que es pobre y mucha gente lo percibe como que no está adecuadamente descrito. También hay pasa esto mismo con el emprendimiento, que a ver si que es el que está el segundo empezando por abajo. También hay un nivel relativamente alto de gente que dice que no hay una descripción adecuada, también un poco en función de que luego ha habido un desarrollo posterior. Entonces, se considera que estos hallazgos deberían incorporarse de alguna manera al marco. Pero bueno, realmente el grado de satisfacción es relativamente razonable. Sí que destaca el estudio que la mayor parte de las veces, cuando la respuesta viene del público en general y no de alguien que trabaja en un sector especializado de educación o representando una institución gubernamental, el público en general tiene un grado de satisfacción más alto. Considera que, o sea, le pone menos pegas al marco, lo cual quiere decir que los expertos sí que están de alguna manera viendo cosas que pueden ajustar, reajustar, mientras que el público en general, de alguna manera dicen, bueno, pues no está mal, y me parece suficiente. Sin embargo, sí que se detecta una necesidad de cambio, como decíamos, y entonces se pregunta, ¿qué tipo de cambio? ¿Un cambio sustancial, los major changes? ¿Un cambio superficial o, bueno, de retoques, o que no se produzcan cambios en absoluto? Solo el 12% dicen que no quieren hacer ningún cambio, que no entienden, que entienden que no hace falta ningún cambio. La gran mayoría consideran que el marco es un buen punto de partida y que deberían de hacerse cambios de retoques, y solo un 23%, bueno, solo o todo un 23% considera que hay que cambiarlo integralmente. Eso depende del enfoque que le demos, pero, o sea, no es despreciable desde luego un 23%, pero bueno, en cualquier caso, un 65% está satisfecho con lo que hay y deciden que, bueno, que se debería adaptar. A partir de aquí, estos gráficos ya los he hecho yo con los datos, que están también ahí el informe, podéis hacer vosotros, jugar a hacer gráficos vosotros, con los aspectos que más os interesen. Yo he seleccionado algunos. ¿Cuáles son los cambios que se proponen? Bueno, pues hay un porcentaje muy amplio, 35%, que pide que se incluyan nuevas competencias que hasta ahora no han sido contempladas en el marco. Hay un 33% que piden que se cambien las competencias tal y como están definidas ahora mismo, no que se haga una lista nueva, pero que se haga una definición distinta. Hay un 11% que pide que se cambie la estructura. Y luego hay un 10% que otros, que luego hablaremos un poco de cuáles pueden ser los otros, y un 11% que no sabe, no contesta. Vamos a ver que a lo largo de toda la encuesta hay muchas veces mucha indefinición, de no se sabe realmente, no. Bueno, por poneros ejemplos concretos de cada una de las competencias, se van a hacer preguntas. Evidentemente aquí no da tiempo a mí, la verdad es que me ha parecido tan fascinante leerlo que me gustaría contároslo todo, pero bueno, pues os traigo dos cosas que me parecían muy significativas. Una de ellas es diferenciar la comunicación en lengua materna y la comunicación en lengua extranjera, sobre todo porque en España no teníamos esa diferencia. Y antes, cuando hemos comentado cómo se planteaba la recomendación de las competencias clave, Europa había diferenciado esta. Bueno, pues veréis que hay un 27% que consideran que se deben diferenciar, un 29% que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, lo que os decía antes, que hay un porcentaje de indiferencia bastante considerable. Hay un 20% que creen que no se deben diferenciar,
Y hay un 20% que está totalmente, bueno, eso ya lo he dicho, ¿verdad? Que está totalmente de acuerdo. Y el... me falta un número. Totalmente de acuerdo. Bueno, no, no. Totalmente en desacuerdo, efectivamente. Totalmente en desacuerdo con esta necesidad de que haya necesidad de diferenciarlo. Cuando se trata de este tema, lo que surge muchas veces es qué se entiende por lengua materna y qué se entiende por lengua extranjera. Sobre todo, como os decía antes, porque la discusión sobre lengua materna y lengua extranjera es inseparable del problema que tiene la educación en cuanto al tratamiento de la inmigración en Europa, que es un problema que está absolutamente de actualidad. Y hasta qué punto ha de considerarse como lengua materna la lengua del país de acogida y como lengua extranjera la otra lengua, y qué pasa con las lenguas que los alumnos inmigrantes traen de origen o hablan en sus familias. Entonces, esto es un tema de debate que evidentemente en esta encuesta sale a relucir. Y por otro lado, también el tema de lengua extranjera, por los mismos motivos, se prefiere, hay mucha gente que habla de hablar de una segunda lengua, de que en muchos casos la lengua del país es una lengua extranjera, de que las competencias son distintas en lengua materna y lengua. Es decir, es un debate que nos podría dar para varias charlas, pero lo dejo ahí porque creo que es una cosa que evidentemente, bueno, pues ha hecho que cambie el marco y es uno de los cambios que vamos a ver que se observa. Otro de los temas es el tema de la competencia social y cívica. Como veis también. Hay un montón de gente que está de acuerdo en que debe modificarse esto. ¿Cuáles son las cuestiones que surgen aquí? Bueno, pues surgen muchas. Muchas tienen que ver con lo que se define como valores europeos, de los que se hablaba en las competencias sociales. De nuevo se vuelve a cuestionar si estos valores europeos están bien definidos, si la perspectiva debe ser europea o debe ser en un contexto tan intercultural como en el que nos movemos actualmente, una visión más global, en la que no se conceda prioridad a los valores de una determinada cultura sobre la de otros, una visión más multicultural, más plural, más. Y por otra parte, se habla mucho también del tema de hasta qué punto la definición de competencia social y cívica hace el suficiente énfasis en la participación activa en las sociedades democráticas. Entonces, ahí hay mucha discusión y muchos de los elementos en desacuerdo con la definición que había hasta ahora de la competencia social y cívica parten de pedir que haya un mayor refuerzo de estos aspectos, de la visión multicultural y de la visión participativa. ¿Vale? Bueno, no os doy más ejemplos, ya os digo que tenéis más. Voy a pasar a lo que son las principales dificultades y las medidas que deberían adoptarse a nivel europeo. Como veis, pues un poco encajando con lo que os decía antes, en muchos casos yo diría que se ve claramente, se pide apoyo a los profesionales que trabajan en la educación. Los profesionales necesitan más apoyo y formación para su utilización. Y coherentemente con eso se dice también que no es que el marco no es bien conocido por los profesionales de la educación, que son las cosas que más destacan. En contraposición a esto, los que opinan que no plantea dificultades, ya lo veis que es ahí como muy pequeñito, están ahí al final, es un 2% de la participación. Y bueno, pues que otras cosas que se han apuntado como posibles dificultades, como por ejemplo que sea preferible utilizar marcos desarrollados a nivel nacional o local, tienen un porcentaje de apoyo mucho más escaso. Es decir, que lo que la mayor parte de la gente coincide es en esta dificultad. Se pide también seguimiento y se pide la posibilidad de que sea adaptable a los contextos en los que se mueve cada uno de los educadores en cada uno de los países. ¿Qué se pide a la Unión Europea para mejorar la implantación? Pues fundamentalmente se pide desarrollo de herramientas y directrices para promover la enseñanza-aprendizaje basada en competencias. Herramientas más concretas, cosas a las que pueda acogerse, instrumentos con los que trabajar. Es decir, ¿nos basta como profesionales tener un marco que defina teóricamente las competencias y luego apáñatelas como puedas? Pues la mayor parte de la gente que participa en esto dice hay que trabajar más. Se valora muy positivamente los dos marcos que hemos visto que se habían hecho más detalladamente, el marco de competencia digital, el marco de emprendimiento, y se dice
Este es el camino, queremos que haya un desarrollo más extenso de estas competencias, de esta definición de las competencias. Y también se pide que haya actividades para mejorar el conocimiento del marco, que se puedan hacer intercambios de experiencias, que se puedan facilitar instrumentos y herramientas para la evaluación. Bueno, pues un poco lo que yo creo que está en la mente de todos. Es decir, que yo creo que, aunque es pequeña la muestra, realmente es difícil no estar de acuerdo con las conclusiones que ahí se obtienen. O sea que me parecía interesante traeroslo por eso. Os he hecho aquí un pequeño resumen también de las declaraciones adicionales que os decía al principio. Aparte de la participación directa en el cuestionario, hay una serie de gente que envía un documento aparte en el que se toma la molestia de hacer propuestas concretas que salen fuera de las preguntas del cuestionario. En un breve resumen, hay varias propuestas que hablan de introducción de nuevas competencias y entre las nuevas competencias que se proponen, por ejemplo, las más populares, las que destaca el estudio son una competencia en desarrollo sostenible, una competencia que tenga que ver con la gestión de la trayectoria profesional, una competencia específica de cultura financiera, una competencia yo no sabía muy bien cómo traducirlo, yo he puesto cultura en educación física, sé que se habla también de competencia motriz, physical literacy. Bueno, alfabetización en física, pero en el físico, el pensamiento crítico también como competencia. Son, como os digo, documentos sueltos firmados por instituciones o por individuos particulares que proponen la introducción y que se señalan en el estudio de la encuesta como respaldados por varias personas. Pero hay más, y por eso os digo que os invito a leerla. Por otra parte, como os decía antes, pues bueno, se pide que se reformulen las definiciones de algunas competencias. Se habla mucho de la competencia lingüística, ya os lo he adelantado, la distinción entre lengua materna y lengua extranjera. En el caso de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, se dice que debería tener mayor preeminencia, que debe tener una preeminencia paralela a la de la competencia digital, porque es un aspecto fundamental de las sociedades modernas. Y se habla también de lo que ya comentaba antes, si la definición de STEM, los Science, Technology, Engineering and Mathematics, debería incluir una parte de artes, esa A de STEM, de incluir el arte como un aspecto fundamental dentro del desarrollo científico y todo lo que tiene que ver con humanidades. En el caso de la competencia digital se habla de que debe haber alfabetización mediática, es uno de los grandes retos, la alfabetización mediática y la alfabetización en datos, los valores democráticos asociados a la competencia digital, el pensamiento computacional, sé que de todo ello vais a hablar a lo largo de esta semana. En el caso de aprender, dar una mayor preeminencia al pensamiento crítico, bueno, no me da tiempo a contároslas todas. Muy importante, lo voy a marcar porque lo habéis comentado vosotros, se pide desde muchos campos que se impulse el marco en otras enseñanzas, en infantil, en profesional, en educación para personas adultas, en las enseñanzas universitarias, que se hable de la evaluación y de cómo evaluar y de que se armonice con otros marcos. Bueno, todo este proceso de consultas se cierra el 14 de junio de 2017 con la conferencia sobre el marco europeo de competencias clave, en el que se desarrolla una serie de debates en los que participan los representantes de distintos sectores de la educación, de las autoridades educativas y de profesionales de todo tipo, y llegan a unas conclusiones que aparecen en un informe que también os tengo ahí enlazado para que lo podáis leer, ¿no? Voy a intentar llegar un poco al final porque veo que me estoy entreteniendo y quiero por lo menos daros un panorama general de las nuevas competencias. Bueno, aparte del informe este, ya para rematar, en la Unión Europea durante todos estos años se han hecho una serie de informes especializados que también podéis consultar y que bueno, pues que tienen mucho interés porque analizan de manera pormenorizada cómo se ha desarrollado toda la primera parte que tiene que ver con el impacto del marco de 2006 y las reformas que se han introducido y los proyectos financiados por la Unión Europea. Entonces aparece tanto el informe del Consejo y de la Comisión Europea de 2010 como el realizado por el KCONET sobre el desarrollo de las competencias y las iniciativas que ha habido. Hay un informe Eurídice en el que se habla del desarrollo de las competencias clave en centros educativos en Europa y uno específico para los compañeros de formación profesional de cómo se tratan las competencias claves en la educación y la formación profesional, en el que aparecen los informes por país
de todos los países de la Unión Europea. Además, se han realizado durante estos años informes sobre competencias específicas y cada uno de ellos, la verdad es que tiene mucho material de reflexión que puede servir además, porque vienen con ejemplos de buenas prácticas, pueden servir de inspiración y me parece también eso que merece la pena. Hay uno sobre el nuevo planteamiento de la lengua y la diversidad lingüística en las escuelas, que tiene mucho que ver con lo que os comentaba antes, de la visión sobre lengua materna, no lengua materna. Educación científica para una ciudadanía responsable, educación para la ciudadanía en los centros educativos, la educación para el emprendimiento en los centros educativos, el indicador, este que tiene un título tan horrible, indicador combinado sobre competencia cívica, medición de la competencia cívica de la juventud en Europa, luego realmente es súper interesante porque es qué elementos o qué descriptores deben utilizarse para medir la competencia cívica de los ciudadanos europeos y de los alumnos concretamente. Y esta competencia que muchas veces, pues, al no estar relacionada con una materia concreta, sino ser algo tan sumamente transversal, se nos escapa, yo creo que es muy atractivo ver el informe. Y hay un manual de conciencia y expresión culturales en el que también se habla del desarrollo de esta competencia. Bueno, entonces ya después de realizar todos los estudios llegamos a la recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018. O sea que como veis es una recomendación muy reciente en la que de alguna manera recogiendo todo esto anterior se hace un texto dirigido a los Estados miembros, y ahora voy a beber un poco de agua yo también, para que empecemos a ver qué es lo que realmente están pidiéndonos a todos como ciudadanos europeos. En principio a las instituciones, a los ministerios y después, como os digo, a cada uno de los niveles en los que se realizan políticas educativas para que se modifique de alguna manera lo que se ha hecho. Bueno, la recomendación parte de una serie de consideraciones previas. La primera, por supuesto, es que el derecho a una educación permanente, inclusiva y de calidad, que garantice a todos la adquisición y la conservación de las capacidades necesarias para participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral, es el primer principio del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y esto es lo que sirve de directriz al marco. Es decir, tenemos la obligación, puesto que es un derecho de los ciudadanos europeos, de garantizar que hay una educación permanente, es decir, la educación no acaba nunca, que es inclusiva y que es de calidad para todos y que les permita participar plenamente en la sociedad y gestionar su orientación profesional de manera que puedan adquirir trabajos, una forma de subsistencia que sea digna y que sea la adecuada a sus necesidades y a sus intereses. Entonces, este es el primer punto y de eso parte realmente el trabajo en competencias, de conseguir ese fin. Además, se dice que, como ya decíamos antes, la recomendación ha servido de documento de referencia para todos los países Estados miembros de la Unión. Y 10 años después es preciso revisarla para adaptarla a los requisitos del nuevo contexto y reducir el porcentaje de ciudadanos europeos que a la vista de los resultados de las evaluaciones internacionales aún poseen capacidades básicas insuficientes. Aquí se hace un recordatorio de lo que os decía antes, de que muchos de los ciudadanos siguen teniendo capacidades insuficientes en algunos ámbitos, luego veremos en cuáles se hace hincapié. Y se dice, el nuevo marco deberá respaldarse estableciendo buenas prácticas para mejorar el apoyo al personal docente, actualizar los métodos y las herramientas de evaluación y validación y establecer formas nuevas de enseñanza y aprendizaje. Veis cómo en el preámbulo o en estas recomendaciones iniciales se recoge ya lo que hemos destacado que aparecía dentro de la encuesta y dentro de los estudios que se han hecho. Una recomendación de mejora en estos términos. Y se marcan unos temas de atención prioritaria. En primer lugar, hay que mejorar las capacidades básicas de todos los ciudadanos, ¿vale? Entonces, dentro de las capacidades básicas se va a hablar de la capacidad lingüística, de la capacidad matemática básica y de la capacidad o la competencia digital básica. Estas se consideran las capacidades básicas y se establecen como un objetivo prioritario. Junto a él se considera fundamental y va a ser uno de los objetivos que vais a ver que en el futuro más próximo va a estarse recalcando continuamente, invertir en el aprendizaje de idiomas. Ya era un objetivo de Europa, sigue siéndolo. Se sigue viendo que el nivel, aunque sea progresado, evidentemente, el objetivo marcado como objetivo para el 2020 del conocimiento de lenguas, de otras lenguas aparte de la propia, sigue siendo un objetivo deficientemente alcanzado, con lo cual se dice hay que seguir trabajando en esto.
Se pide que se perfeccionen las competencias digitales y las emprendedoras, entendiendo el emprendimiento de acuerdo con el marco, para no entrar en la polémica, el emprendimiento, bueno, luego hablaremos más de ello. Se incide en la pertinencia de los valores comunes, en el funcionamiento de nuestras sociedades. Se dice, y esto es algo que, bueno, es un objetivo marcado por Europa, que los de humanidades vemos un poco así como de, bueno, va. Pero se dice, hay que promover la motivación a un mayor número de jóvenes para que inicien carreras profesionales relacionadas con las ciencias y concretamente se hace un llamamiento especial a la brecha de género que existe en estas carreras. Es decir, hay que trabajar para que la brecha de género en las materias científicas disminuya. Se habla de la importancia y la relevancia del aprendizaje no formal. Creo que todos somos, bueno, no sé si todos. Yo sí que reconozco que hace años no lo era tanto, que los contextos de aprendizaje no son solo la escuela, los contextos de aprendizaje son múltiples y hay que buscar maneras de reconocer los aprendizajes que se adquieren en otros entornos y validarlos para que puedan tener su utilidad dentro del progreso profesional y académico de los individuos que conforman la sociedad. Es fundamental para el desarrollo del marco facilitar las transiciones entre distintos contextos de aprendizaje, es decir, si se considera que el marco es común para todas las enseñanzas y para todos los contextos de aprendizaje, la adquisición de las competencias debe ser trasladable de un contexto a otro y validable dentro de un contexto a otro. Y esto estamos hablando de un objetivo muy ambicioso y lo sé, porque al final las distintas enseñanzas parecen islas, pero tenemos que intentar, o eso es lo que invita a Europa a que hagamos, a buscar métodos en los que las competencias adquiridas en un entorno sean reconocidas en otro y no tenga que volver a sacarse otra vez el ciudadano el papel correspondiente que acredite una competencia que ya demostró que poseía en otro lugar y garantizar el apoyo a todos los niveles de los itinerarios de educación, formación y aprendizaje, a todos los niveles de los distintos itinerarios, de tal manera que los distintos itinerarios tengan todo su reconocimiento, sean todos exactamente igual de válidos, que se reconozca la multiplicidad del fenómeno educativo, que a mí me parece que es algo fundamental en el panorama, en el nuevo panorama educativo. Además, lógicamente, y de acuerdo con los planteamientos iniciales, se invita a los Estados miembros a respaldar el derecho a una educación permanente, inclusiva y de calidad, a apoyar y reforzar el desarrollo de las competencias clave desde una edad temprana, lo cual incluiría, evidentemente, las enseñanzas de infantil, que antes también han salido mencionadas en la primera charla, en el turno de preguntas, y durante toda la vida, es decir, hasta el final de nuestro desarrollo como personas, que incluye también nuestro desarrollo profesional. Y apoyar a todos los estudiantes, incluso a los que estén en situación de desventaja, y hablar también de la inclusión, y a los que presentan necesidades especiales para que desarrollen plenamente su potencial. Ahí hay un llamamiento también a la integración, a la equidad dentro del sistema educativo. Entonces, con este objetivo, se dice, los Estados miembros deberán, por una parte, contribuir al desarrollo de las competencias clave, y vuelvo a lo mismo, adquisición de capacidades básicas. ¿Cuáles se consideran capacidades básicas? La lectoescritura, el cálculo y las capacidades digitales básicas. Por otra parte, adquisición de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por otra parte, la ampliación y la mejora del nivel de competencias digitales, la mejora de la competencia emprendedora, favoreciendo la puesta en marcha de experiencias de emprendimiento en la educación primaria o secundaria. Y esto tiene mucho que ver con el salir al mundo real de la empresa, pero también con todo tipo de experiencias de emprendimiento que pueden desarrollarse dentro del aula o en el contexto social, los aprendizajes de servicios que vais a ver en un, no sé qué decir, que es un marco amplio. Y además los Estados miembros deberán contribuir al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje basado en competencias, promoviendo diversos planteamientos y contextos de aprendizaje, es decir, tratando que sus contextos de aprendizaje sean flexibles, apoyando al personal docente a través de redes de expertos, recursos de formación y herramientas de autoevaluación, desarrollando la evaluación y la validación de las competencias, lo que os decía antes, buscando instrumentos que nos permitan evaluar adecuadamente las competencias y permitir que eso sea validado en distintos contextos y que sean reconocidas como tales, la colaboración en otros contextos educativos y la orientación tiene también un papel muy importante que permita a las personas gestionar sus itinerarios de aprendizajes dentro de este contexto, de alguna manera, de límites difusos hacia el que parece que más tarde o más temprano vamos encaminados, en un mundo de enseñanzas mucho más, menos rígidas, mucho más flexibles y mucho más múltiples.
Vale, pues entramos, digamos, un poco en el grueso. ¿Cuáles son las 8 competencias? Antes hablábamos, cuando os las ha mencionado ya mi compañera María Ángeles, os decía, luego Elena hablará de otra denominación. Las denominaciones que yo he cogido aquí son las que tenéis en los documentos oficiales europeos, ¿eh? O sea, quiero decir que en algunos casos incluso a lo mejor yo hubiera buscado una definición distinta porque he cogido la denominación que aparece en la traducción al castellano oficial facilitada por Europa. Es decir, que en algunos casos yo a lo mejor hubiera buscado otra traducción, pero bueno, pues he preferido daros esta para que tengáis conocimiento de la denominación que oficialmente se le dan esos documentos. Entonces, la primera competencia es competencia en lectoescritura y la segunda se llama competencia multilingüe. Ha habido ahí una discusión sobre esto. Yo luego os presentaré una ficha de cada una de las competencias. Sí que me gusta aquí utilizar un ejemplo que me parece muy claro. Decía Saussure, que ya sabéis que fue un gran teórico del lenguaje, que el lenguaje es un sistema y que como tal sistema funciona como el juego del ajedrez. Tiene unas reglas y tiene unas piezas. Las piezas son intercambiables, las reglas son siempre las mismas. En el caso de la competencia en lectoescritura y la competencia multilingüe, la competencia en lectoescritura sería, o estaría, yo creo, os digo que no soy una experta, pero yo lo entiendo así, estaría más relacionada con el conocimiento de las reglas que rigen el sistema del lenguaje. Mientras que la competencia multilingüe tiene que ver con el manejo de distintas piezas, que serían en este caso las distintas lenguas. Es decir, todo lo que tiene que ver con lectoescritura, no penséis solo en leer y escribir, ahora veremos la definición, sino todo lo que tiene que ver con interpretar mensajes, tanto orales como escritos, y todo lo que tiene que ver con el manejo funcional del lenguaje. En cambio, la competencia multilingüe tiene que ver con el uso de distintos registros lingüísticos y distintas lenguas. Entonces, la competencia multilingüe tiene que ver más con esta variedad plurilingüística. Se ha discutido mucho sobre la diferencia entre plurilingüe y multilingüe, ¿eh? Al final, Europa ha optado por multilingüe. Es un tema ya, digamos, un poco de matices, pero yo creo que es interesante que lo sepáis, que al final se opta por multilingüe, respetando también esa multiplicidad de lenguas que hay en nuestro continente y en la realidad de las aulas, la multiplicidad de lenguas que hay. La competencia matemática y las competencias en ciencia, tecnología e ingeniería se mantiene con esta definición. La competencia digital también. La competencia personal, social y de aprender a aprender. Vamos a ver que antes la competencia social y cívica estaban agrupadas y ahora la competencia social se va a introducir como una parte de la competencia dentro de las dimensiones del individuo. Ya hablaremos, la dimensión del individuo, lo personal y lo social se considera inseparable y por eso lo social se introduce con lo personal. Y la competencia ciudadana tiene que ver mucho más con lo que es la participación ciudadana en las instituciones. Entonces, de alguna manera hay un cambio de enfoque. Luego veremos un poco más. La competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresión culturales que se mantiene con una definición. Bueno, ahora veremos las definiciones, ¿vale? Pero estas son las denominaciones. Entonces, sí que quería, y creo que voy a tener tiempo para verlas todas, ver, aunque sea muy deprisa, en qué se define y qué conocimientos, habilidades y actitudes están relacionados con cada competencia, ¿vale? Lo que os decía antes, la competencia en lectoescritura tiene que ver con la capacidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar conceptos, sentimientos, hechos y opiniones, tanto en forma oral como escrita, y utilizando material visual, sonoro, audio y digital. Es decir, tiene que ver con la expresión en general, no es solo leer y escribir. Y por eso me parecía muy importante que lo vierais, porque parece que en principio es aprender a leer y a escribir, y no, va mucho más allá. Dependiendo de este contexto, las competencias de alfabetización se podrán desarrollar en la lengua materna, el idioma de escolarización y el idioma oficial y/o el idioma oficial de un país o región. Este tema de la lengua materna tiene que ver porque, por lo que os decía antes, porque muchos países están poniendo ya en marcha experiencias en las que se trabaja, sobre todo con niños de minorías étnicas o procedentes de países extranjeros que se han incorporado a un sistema educativo que habla una lengua que no es la suya para fomentar el desarrollo en la competencia en la lengua materna. Entonces es un proyecto que está ahí, que se considera súper importante ahora mismo dentro de Europa, sobre el que se está trabajando mucho y que merece la pena que lo sepáis. Bueno, y sí, estoy segura que además algunos de vosotros o muchos de vosotros en vuestros centros habréis visto experiencias de este tipo también, de trabajo en aulas de específicas para alumnos de inmigrantes o de minorías para que manejen sus propias lenguas. Bueno, con los conocimientos, como os decía, hay conocimientos, hay habilidades
y hay actitudes en cada una de las competencias. En el caso de conocimientos aquí, muy claramente como conocimientos se señala la lectura y la escritura y la comprensión de la información escrita, pero como capacidades está la capacidad para comunicarse en múltiples situaciones, ¿eh? Y esto tiene que ver con una cuestión que va más allá de lo meramente cognitivo, tiene que ver con la adecuación al contexto, ¿eh? A adaptar la comunicación a los requisitos de la situación y también tiene que ver, esto va a salir muchas veces, cómo las competencias de alguna manera se solapan, el pensamiento crítico, ¿eh? Que tiene mucho que ver, luego lo veremos con aprender a aprender, el pensamiento crítico forma parte también de la competencia en lectoescritura, puesto que la comprensión tiene que partir también de una percepción crítica de lo que se lee o de lo que se expresa. Y la disposición al diálogo, que tiene que ver con la competencia social, y el interés por la interacción con otras personas, que eso tiene más que ver con una actitud. Os recuerdo, yo he seleccionado lo que me parecía a mí más importante, pero evidentemente eso es un enfoque subjetivo, con lo cual tenéis la definición completa en el documento, ¿eh? Para que... La competencia multilingüe, como veis, en cambio, es la habilidad de utilizar distintas lenguas de forma adecuada y efectiva para la comunicación, aunque a grandes rasgos comparte las mismas dimensiones, pero en cada una de estas lenguas, que la lectoescritura. Puede incluir el mantenimiento y adquisición adicional de competencias en la lengua materna, es decir, cuando la lengua materna no es la lengua oficial del país, sino que es una lengua extranjera, puede considerarse así. También, de alguna manera, se considera contemplado dentro de este marco todo el problema que, como sabéis, en nuestro país es absoluta actualidad entre las lenguas cooficiales y las lenguas oficiales, es decir, cuál es la lengua materna, cuál es la lengua oficial, cuál es la lengua cooficial, bueno, en fin, toda esa problemática que ha generado en muchos casos tensiones derivadas de malos entendidos, se puede entender, trabajar, y bueno, pues los conocimientos, ya sabéis, conocimiento de vocabulario. Igual que pasa con la lectoescritura, conciencia de los distintos tipos de registros. No quiero entretenerme demasiado para dejaros un poco de tiempo por si queréis comentarme algo. Me parece interesante las dos últimas, creo que son dos innovaciones muy, muy sensibles a la realidad de la, del contexto europeo. El respeto por la lengua materna de las personas pertenecientes a minorías o de origen migrante como uno de los aspectos dentro de la competencia multilingüe, y la apreciación de las lenguas oficiales de un país como marco común de interacción. Es decir, las dos cosas tienen que estar. Tiene que estar el respeto a la lengua de origen y tiene que estar el, la convicción de que la lengua oficial es un instrumento que sirve para la comunicación. De tal manera que no se parte de la hostilidad, sino de la convivencia, ¿eh? Entonces, ese aspecto creo que es un aspecto que refleja perfectamente lo que os decía, la adaptación al contexto de, europeo. La competencia en matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería la he separado en dos porque así lo hace la Unión Europea. Es decir, que aunque lo meten todo dentro de una misma competencia, por una parte definen la competencia en matemática y luego van a hablar de la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. La competencia en matemática es la habilidad de desarrollar y aplicar el razonamiento y la perspectiva matemáticos con el fin de resolver distintos problemas en situaciones cotidianas. Por supuesto que está asociado a conocimientos matemáticos, como pone conocimiento de números, medidas, estructuras, operaciones, representaciones, términos y conceptos matemáticos y el conocimiento de las preguntas a las que las matemáticas pueden dar respuesta. Pero además, y esto entra dentro de lo que es ya lo no estrictamente cognitivo, la competencia matemática sirve o debe necesariamente ir aparejada de la capacidad para apreciar, para aplicar principios y procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas y la capacidad de razonar matemáticamente. Ay, ahí es nada, ¿eh? Y me encanta, no puedo resistirme a leerlo, una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad y en la voluntad de encontrar argumentos y evaluar su validez, algo que yo creo que a todos nos parece que es algo fundamental en la formación del individuo. De la misma manera, la competencia en ciencia alude a la habilidad de explicar el mundo natural utilizando el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Y yo creo que es algo que es también fundamental. Y aparejado de, o acompañando a este, las competencias en materia de tecnología e ingeniería aluden a la aplicación de dichos conocimientos, no solo a la explicación, sino a dar respuesta a las necesidades o los deseos humanos, ¿eh? A transformarlo de alguna manera. Y esto lo conecto yo con lo que decíamos antes del emprendimiento, el convertir las ideas en acciones que son valiosas para los demás. Y eso es lo que es la competencia en materia de tecnología e ingeniería. Por supuesto, igualmente está asociada a conocimientos de principios básicos, de la naturaleza, los
los conceptos, teorías, principios y métodos científicos fundamentales, la tecnología, los productos y procesos tecnológicos y la incidencia que tiene la tecnología y la ingeniería y la actividad humana en la naturaleza. Esto es un aspecto que a nadie se nos escapa, que es absolutamente básico en la educación. La ciencia sí, la tecnología, la ingeniería, tiene que ser respetuosa, tiene que ser sostenible y tiene que tener conciencia medioambiental. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, pues es una de las cuestiones fundamentales que se va a subrayar dentro del desarrollo de esta competencia. Veis que las capacidades hay la necesidad de aplicar metodologías específicas. A mí esto me encanta también. Yo, como veis, he seleccionado lo que me gusta a mí: utilizar el pensamiento lógico para verificar hipótesis y desprenderse de las propias convicciones cuando contradicen el resultado de nuevos descubrimientos experimentales. Aquello de yo estoy convencido de esto, el ser capaz de desprenderse de una convicción es tan fundamental casi como tenerla. Entonces, pues bueno, me parece que es algo que es absolutamente esencial. Y por supuesto, la actitud de juicio y curiosidad críticos, la inquietud por cuestiones éticas y el respaldo a la seguridad y a la sostenibilidad medioambiental. La competencia digital. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de ella. Evidentemente se hace hincapié en el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales. Lo que os decía, que hay mucho hincapié en la ciberseguridad. Incluye la alfabetización en información y datos, el uso y manejo de datos. Ya sabéis que es un tema que está saliendo en prensa todos los días y yo creo que es absolutamente esencial. La comunicación y la colaboración. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de la sociedad digital es el uso de recursos para compartir conocimiento, y es una de las cosas en las que de alguna manera yo creo que. Yo creo que sí, voy acabando, sí. Me avisan de que se me acaba el tiempo. Bueno, pues el bienestar digital, que me parece también una de las innovaciones fundamentales, que sabéis que tiene que ver con toda la aplicación de la tecnología digital para la salud y el bienestar físico. Me da muchísima pena no poderos contar más, pero bueno, pues paso a la competencia personal, social y de aprender a aprender, que como os digo, tiene que ver con el desarrollo del individuo tanto a nivel personal como social. Como tenéis la presentación, simplemente os voy a hacer ya un recorrido express para que me podáis decir algo. La competencia ciudadana, como os digo, tiene que ver con la participación democrática en las instituciones. Bueno, os diría tantas cosas. Pues. La competencia emprendedora, bueno, pues se insiste mucho en la creatividad, en el pensamiento crítico, en la resolución de problemas, en el sentido de la iniciativa, en la proactividad. Y la competencia en conciencia y expresión culturales, que yo creo que básicamente, aparte de la insistencia que aparece ahí al final sobre el tema de propiedad intelectual, que es un tema también uno de los grandes, grandes temas de nuestro tiempo y está ahora mismo también absolutamente de actualidad, la actitud abierta hacia distintas manifestaciones culturales y el conocimiento de diferentes culturas, no solo las europeas, sino todas las culturas mundiales que existen. Y bueno, pues perdonad que haya tenido que acabar así. Quería poneros aquí una frase del Comisionado de Educación y Cultura de la Unión Europea. Los sistemas de educación y formación europeos deben dotar a las personas de cualquier origen de las competencias adecuadas para progresar y prosperar profesionalmente, pero también para permitirles ser ciudadanos comprometidos. Necesitamos aprovechar el potencial de la educación para fomentar la cohesión social y el sentido de pertenencia. Para ello debemos basarnos en nuestros valores comunes y asegurarnos de que la educación permita a los alumnos experimentar su identidad europea en toda su diversidad, aprender más sobre Europa, sobre otros países europeos y sobre sí mismos. Con esto terminado, no sé si os dejo nada de tiempo para preguntarme algo. Bueno, pues como veis, espero haberos transmitido el entusiasmo que a mí me ha producido al final todo esto y que tengáis ganas de leer muchas más cosas. No sé si queréis preguntarme alguna cosa. Pues nada, pues gracias. Gracias por escuchar. Vamos todos, un segundito, comienza así.